¿Qué vale? ¿Cómo andamos? Saludos, saludos para todos. Otra de mis pasiones, estar aquí en la casa de Thanksgiving. Por cierto, Happy Thanksgiving. Feliz Día del Pavo para todos los que viven en Estados Unidos. Se celebra cada 26, cada 25, 25 de noviembre aquí en Estados Unidos. Se hace una comida y se da gracias. Se mata un pavo y pues a celebrar con el pavo, ¿no? Hoy estos días aquí de vacaciones, pues me gusta ser productivo también y por supuesto me encanta también hacer camisas, que es otra de mis pasiones. Ahorita os voy a mostrar poquito. Aquí está la máquina, está cortando pues el vinil que después lo vamos a pegar en la camisa. Ahorita tengo estoy haciendo unas camisas para el grupo. Este dragón lo voy a pegar en las camisas. Y después lo vamos a hacer allá en la plancha. Está allá. Tengo gorras también que voy a hacer. Esa es otra de mis pasiones, ¿no? Que me gusta. Me gusta hacer camisas también. Aparte del estudio de grabación. Así es que, pues ahorita vamos a hacer eso. Ya después les muestro cómo va a ir quedando la camisa. Ya después de que hagamos este procedimiento de, pues de corte, de instalación y todo el rollo. Así es que vamos a esperar. Solamente espero que se caliente más o menos como a 320. Ahorita apenas está calentando la máquina. Ahorita puse, como pueden ver, la camisa. Tengo que esperar hasta que caliente un poquito más o menos hasta como 320. Y cuando la presionamos, pues la plancha la dejo como unos 10 segundos. Le quito el papel y después de ahí otros 10 segundos para que pegue bien la calcomanía. Pero ahorita va recorriendo hasta esperar hasta que caliente la máquina. Aquí tengo esta también para hacer gorras. Ahorita no voy a hacer, pero ya más adelantito haré más. Bueno, pues ya tengo ahorita aquí la camisa ya puesta. Aquí la pueden ver. Y ahorita pues le voy a poner la calcomanía o el vinil. Vamos a poner enfrente para estampar la camisa con este logo. Y ahorita vamos a ver cómo se va a ver ya pues con la camisa. Digo, con el logo puesto ya en la camisa. Ok, pues ahora vamos a poner el estampado aquí en la camisa. Ya lo tenemos aquí. Ponerlo por aquí. Usualmente el cuello está por aquí así. Voy a dar como tres dedos. Está caliente la plancha, a ver si no me quemo. Y más o menos centrarlo por ahí así. ¿Cómo se llama? El dragón este. Que esté derechito. Miro chueco, pero bueno. Por ahí así más o menos la puntilla. Son como tres dedos del cuello hacia abajo, por ahí, más o menos. Y después de ahí, pues, vamos a poner este papel, que usualmente lo venden cuando compras el vinil, viene ahí. Y vamos a ver, lo vamos a ver. Oh, no es el papel. Bueno. Ahí está. Por ahí así, más o menos. Y ahora vamos a poner el papel y ahora vamos a aplanarlo. Vamos a esperar 10 segunditos, lo que va a contar la máquina aquí, y ahorita lo sacamos para checarlo. Usualmente le doy otros 5 segunditos más. Ok, vamos a quitarlo y vamos a quitarlo de aquí. Ahí está más o menos pegado y esto lo voy a poner acá en esta mesa.
Este lado. Los lentes. Y este vamos a quitar. Más o menos así. Queda listo. A ver si pueden ver acá en la luz. Ahí quedó ya pegado. Pero ahorita le voy a dar otra manita de gato para que quede ya bien estampado el logo. Sí, por ejemplo, una vez más aquí. Ponemos el papel aquí. Y le damos otros 10 segunditos. Ahí. Para que ya quede bien pegadito el ¿cómo se llama? El estampado ahí. La que me está filmando anda filmando por allá. Ok. Ahí están 10 segundos. Lo quitamos. Y ahora sí que ya podemos ver que está bien pegadito. Bien pegadito el dragón, ahora sí. Ni que se caiga o que cualquier cosa. Mira, mira nomás. Ahí quedó.